Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque nosotros arrancamos otro día ya, previo al paro general. Ustedes saben, mañana no va a haber programa, no va a haber Radio Uruguay, digamos, no va a salir en una adhesión de Sutre al paro general. Arranca La Máquina de Pensar en esta semana dedicada al Congreso LASA, que se va a desempeñar, se está realizando, arrancó hoy. En la capital de el Uruguay, aquí en Montevideo, arrancó este congreso llamado LASA CONOSUR, que es una sección, la sección dedicada a Argentina, Chile, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, de LASA. LASA es la mayor asociación de estudios latinoamericanistas o latinoamericanos del mundo, y tiene una sede sobre todo allá en Estados Unidos. Son estudiosos, la mayoría, especialistas en Latinoamérica, lo cual no quiere decir que la mayoría sean de Estados Unidos, ni mucho menos, sino que significa que va a haber, ya comenzaron hoy con cuatro sedes, va a haber casi 600 ponencias en torno a el Cono Sur de América Latina. No, algo que a mí me llamó la atención, ¿por qué no hablaban de Juan Rulfo, por ejemplo? Se va a hablar de Ricardo Piglia, se va a hablar de Augusto Roa Bastos, y lo que me dijeron ayer fue, claro, yo no lo sabía, es que Juan Rulfo está dentro de Norteamérica, ¿no? Tiene que ver con la sección norte, digamos, de LASA. Esta es la sección Sur, Cono Sur, y tiene que ver con estos casi 600 o más de 500 investigadores que van a dar sus ponencias en torno a este simposio. Este simposio que, entre otras particularidades, tiene como subtítulo, el subtítulo de Modernidades, Independencias, Neocolonialismos. Dice aquí que nos invita a reflexionar sobre las articulaciones en el Cono Sur. Ayer estuvimos hablando de una mesa en particular. La mesa fue la que va a estar dedicada a Mario Lebrero, en la cual va a estar Elvesia Pérez, va a estar, ¿cómo se llama? Va a estar Matías Núñez, y Matt Bush va a coordinar esta mesa dedicada a Mario Lebrero en este encuentro LASA Cono Sur. Obviamente la idea es seguir conversando, pero seguir conversando de literatura. Quiero decir un detalle también, ayer lo dijimos, no todos los que van a estar en estas ponencias, que son abiertas al público, son con entrada libre gratuita, no hay que inscribirse. Todas estas ponencias tienen que ver con, no solo con literatura, algunas tienen que ver con historia y otras tienen que ver con antropología o ciencia política. Así que la idea es continuar. Ayer estuvimos hablando con, insisto, Matías Núñez, Elvesia Pérez y Matt Bush en torno a esta mesa que vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales mañana paro, pero bueno, va a abrir la Facultad de Ciencias Sociales, va a hacerse el congreso. A las 15 horas vamos a estar, mañana jueves 20 horas, hablando, mañana jueves 20 a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Sociales en torno a Mario Lebrero. Pero bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a dos de los ponentes, a dos de los investigadores que van a estar en otras mesas que no tienen nada que ver con esta. En concreto, vamos a darle la bienvenida a Fermín Rodríguez. ¿Cómo andás, Fermín Rodríguez? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Y Fernando de Giovanni, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo andás? ¿Los dos son argentinos? Pregunta. Sí, de diferentes partes de Argentina. Porque Fernando de Giovanni vivís en Estados Unidos. Sí, vivo en Estados Unidos. Vivís en Estados Unidos. Y vos, Fermín, sos de la UBA, ¿no? De allá, del Yo Museo. soy de... vivo en Buenos Aires en este momento Sí. y... Bueno, pero con Fernando nos conocimos en Estados Unidos. También estudié y trabajé un tiempo en Estados Ah, Unidos. estuviste Sí, estudiando. claro. Y ustedes van a estar, yo por lo que veo, en dos mesas que no tienen. Esto es simplemente para comentarle a los que nos están escuchando lo amplio del panorama que implica el congreso, este encuentro de LASA Cono Sur. El jueves a la 1, o sea, a las 13 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales también, o sea, mañana jueves, un poquito antes que estemos nosotros, va a estar la creación de nuevos públicos, estéticas, sensibilidad y activismos. El moderador va a ser Fernando de Giovanni, pero atención, los temas me llamaron mucho la atención, ¿no? Uno es El hombre de la vaca, Omar Viñole,
Cuerpo de Escándalo contra la Corporación Letrada. Otro es Actividades, Programaciones y Publicaciones del Movimiento Cineclubista Uruguayo en la década de 50. Esta va a estar Mariana Mieva, que es de la Universidad del Uruguay. La conocemos. Mariana Mieva es una profesora argentina que vive aquí desde hace mucho tiempo en Uruguay. La reescritura de la historia de la América en la Carta Magna de América de Pablo de Roca, del gran poeta chileno. Y esto va a ser una ponencia de alguien que viene de la Universidad de Puerto Rico. Y La Búsqueda de un Nuevo Público y de Nuevos Espacios Culturales en Solos, una película de Joana Lombardi. Viene de parte de una investigadora del Perú. Esa es una mesa que va a estar Fernando Giovanni ahí moderando. Y la otra, que también está en la misma Facultad de Ciencias Sociales, un poquito después. Ah, no, el viernes. La tuya es el viernes. O sea, esta es la del jueves y la de Fermín es el viernes. Es La Vida, Los Márgenes, Crisis, Trabajo y Comunidad en Algunos Relatos de la Argentina Contemporánea. Bueno, esta mesa por lo menos va a tratar de Argentina, para empezar, ¿no? Contemporánea. Los Repartidores de lo Sensible, César Aira y la novela de la crisis, va a estar Fermín Rodríguez ahí, Los Bordes del Trabajo, Figuraciones Plurales y Prácticas Informales del Homo Faber en la Narrativa Argentina y Los Restos Comunitarios en las Ruinas del Presente en el cine de José Celestino Campuzano, que no sé quién es. Esto va a estar dicho por Sandra Contreras de El CONICET. Esto es simplemente para que vean, obviamente, quizás más que aclarar entrevera que diga todo esto aquellos que nos están escuchando, pero bueno, es una invitación para que puedan entrar al simposio Laza Cono Sur y bueno, puedan ver el programa, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante repetir que es abierto para todo público, ¿no? O sea, es sin inscripción, es entrada libre. Yo creo que eso es de las cosas más interesantes del Congreso, más allá de juntar a más de 500, ¿no? Sí, estamos escuchándote, lo que deduzco es que tenemos que poner títulos más cortos. Sí, sí, sí. No son muy radiales. Sí, no, estamos de acuerdo. Sí. Y sobre todo con sujetos más centrados. Bueno, pero eso tiene que ver con los títulos de las ponencias, ¿no? Eso es con el trabajo. Sí, bueno, y con la dosis de contingencia y azar que tienen los congresos y las mesas, ¿no? Son lugares de encuentro experimentales en el sentido que uno no se sabe bien los que organizan las mesas. Eso es lo lindo, que no se sabe bien exactamente no qué se sabe bien qué va a salir. Claro, de acuerdo. Ni las líneas de trabajo y de escritura de la gente que se reúne. De acuerdo. A veces se cruzan y se dan cruces interesantes y y escritos que dialogan entre sí, otras veces no sale esa química, no se produce, sí, ¿no? Sí, también hay una expectativa en los congresos que, bueno, no siempre uno va a escuchar, o a veces uno no espera mucho de una mesa, pero de golpe se producen cruces muy interesantes. O a veces incluso se leen las ponencias, ¿no? Y después en el comentario entre uno y otro surgen cruces mucho más ricos que las propias ponencias, digamos, ¿no? A veces se da ese milagro de pensar en conjunto, ¿no? A veces se da, ¿no? Exacto, sí. Y aunque hay a veces paneles que funcionan de un modo más orgánico porque han sido organizados, digamos, de antemano, con mucha con un criterio de selectividad y que aparentemente va a llevar a una discusión más productiva, a veces esa producción, digamos, esa discusión no ocurre y viceversa, ¿no? Hay en el mío, que realmente yo no organicé, simplemente estoy de moderador y que organizó el Congreso, el criterio, digamos, y la temática fue de alguna manera impuesta por ellos, en el sentido de que el título viene de los organizadores, así que nos reunieron ahí un poco con ciertas afinidades, ¿no? Entonces, públicos, a lo mejor, digamos, no era lo primero que yo pensaba cuando escribí la ponencia a hablar de públicos, pero pensaba hablar de un performer, de un escritor que tuvo una vida pública en las calles. Sí, estuve leyendo ahora hace 5 minutos y me quedé fascinado con El Hombre de la Vaca, ¿no? El que se decía El Hombre de la Vaca, sí, el que se afeitó la ingle, sí, una cosa de 40 libros, andaba con una vaca por el centro de Buenos Aires. Y por acá, por Montevideo también. Ah, por Montevideo también. También por Montevideo. No, bueno, el trabajo tiene que ver con una cierta cuestión que es el activismo que está ahí, pero también con la producción de públicos, de alguna manera. Pero realmente lo que me interesaba a mí es trabajar con ciertas figuras de escritores que tuvieron una
una vida más allá de la escritura, que hicieron, digamos, de la presentación pública, de ya sea de la conferencia, del teatro o de la performance, una alternativa a su producción, ¿no? Entonces, este, bueno, Viñoles fue, realmente era un veterinario. Sí, aparte de un literato que es un veterinario, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Es, pero digo, pero viste, sí. pero llama la atención, nacido en 1904, por nacido ahí, en 1904, en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, y trabaja como veterinario en Córdoba, bueno, donde yo nací. Vos sos cordobés. Sí, por muchos años, hasta que en el año 34, de alguna manera bancado por el diario Crítica, un diario sensacionalista, uh-huh. Uno de los primeros grandes diarios modernos de Botana, Buenos Aires, ¿no? De Botana, Botana. Decide bancarlo, por decir así, para que haga esta serie de performances. Y entonces él con una tambera, va por distintas instituciones culturales, el Congreso, digamos, de la Nación, y también por balnearios, viene a Uruguay también, y básicamente hace, bueno, defecar, digamos, a la sí, vaca. Pero no lee poesía, nada. Básicamente le habla al oído. Es realmente un performer. Le habla al oído a la vaca, ¿no? El voice y la liebre. Sí. Entonces hay una serie de intervenciones que pasan frente a de alguna manera como teatros del poder, ¿no? Claro. En el sentido de que la Academia Argentina de Letras o el Parlamento son como escenarios donde hay una cierta teatralidad, ¿no? Sí, no, de, y una gran formalidad. Una si estamos gran formalidad, hablando de los ¿no? años 40, 50, bueno. Y este Viñole, que durante el año 34 y 35 y 36 hace estas intervenciones públicas que Crítica cubre, ¿no? Él es básicamente un filósofo atleta, y en este, digamos, lo que hay ahí es como un intento de espectacularización, claro, de la figura del escritor o del filósofo de alguna manera, ¿no? Y entonces al mismo tiempo él había publicado, digamos, había publicado y se autopublicaba, ¿no? Mucho, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Escribió como 60 libros, como 30 de los cuales son autopublicados, y entonces y hace como proyectos performáticos teóricos y digamos escribe un sinnúmero de libros como que hoy casi no se pueden conseguir, solamente es posible conseguir como 15 o de 15 a 20 de entre libros no se, y no folletos se han encontrado. No están por ninguna parte. Increíble. Y entonces, bueno, es una figura que me empezó a interesar porque justamente va a un congreso, el congreso del Pen Club del 36, con la vaca, siempre tiene un enfrentamiento con la policía, y desarrolla como una teoría del cuerpo, por decir sí, así, sí, ¿no? Sí, como sí, que sí. Es uno de los primeros escritores que piensa, o filósofos que piensa en la noción de cuerpo y en la noción de pueblo y de, en y de general, multitud. En general, digo, perdón que te interrumpa, digo, no, estoy haciendo asociaciones, digo, en general, las vanguardias básicamente también eran presentar el cuerpo, digamos, claro, ¿no? O sea, estoy pensando, sin ser vanguardia, en Gómez de la Serna, por ejemplo, que leía arriba de un elefante, ¿no? Con el cual estuvo relacionado, sí, Viñoles, estuvo, digamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que ahí hay una zona que de alguna manera, no sé, la teoría literaria o la teoría cultural no nos permite pensar inmediatamente, que es la cuestión, ¿no?, de una teoría del cuerpo en lo literario. Pero, sí, sí, ponerle pero el cuerpo, ponerle, ¿no?, el cuerpo a las balas, ponerle el cuerpo a las balas, o sea, presentarse como escritor. Hay otro famoso, pero ahora se me escapó, que... Cravan, uh-huh. El famoso vanguardista Cravan, que lo que hizo fue boxear, ¿no? Claro. O sea, puso el cuerpo ahí, y, ¿no? este y lo molieron a golpe, pero bueno, pero no, Cravan. Y de hecho Viñoles empezó al mismo tiempo que hacía la campaña de con la vaca, ¿no? Las performances en los diferentes escenarios. En el transcurso de esos dos años también fue un catcher, ¿no? O sea, el catch era esa... Como Caradagian, ¿no? Titán en el ring. Fue a Luna Park y también Crítica lo siguió, ¿no? Entonces... Hay una cuestión interesante del filósofo atleta, todo lo cual tiene que ver, por decirlo así, con una teoría de poner el cuerpo que tiene como fundamento, digamos, filosófico
la filosofía cínica, ¿no? Es decir, la idea de los cínicos en el sentido no contemporáneo de la palabra, uh-huh. sino histórico de la palabra, sí, sí. ¿no? O sea, del filósofo perro, ¿no? Claro, la palabra sí, cínico, sí, 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 sí. Que de alguna manera trabaja con el cuerpo como último lugar de la verdad. Uh-huh. Entonces, como si, y un poco para romper esa dicotomía, digamos, espíritu, ¿no? Cuerpo, alma, cuerpo, ¿no? En el cual la literatura en un momento parece que se alojaba en una y no y rechazaba otra, claro, ¿no? Claro. Digamos, es una cuestión. Bueno, ¿tiene que ver esto que estás hablando ahora? Digamos, algo tiene que ver con lo que va a hablar Fermín también, porque, digo, César Aira tiene, ¿cuántas? 60 novelas también. Sí, de todos modos pensaba que por dos lugares distintos. Yo, sí. Yo voy a leer algo sobre un escritor contemporáneo que sí, que tiene efectivamente, ha publicado muchísimo. Novelista argentino con 60, digamos, no hay mucho. Pero, pues hay un punto común con lo que dice Fernando, es que, no sé, me parece que hay momentos donde la literatura, o al menos la literatura en la academia, no tiene tanta confianza en sí misma, ¿no? Y que busca por dónde salir, ¿no? Es como, no sé si de la literatura, pero sí de la página, en todo uh-huh. caso, ¿no? Entonces me parece sintomático también que esto está pasando, me parece, de hace unas décadas por el surgimiento de internet, que hace que, digamos, lo que eran los cánones, la gente empieza a buscar por otros lados y empieza a decir, mira, este nunca le dieron bolilla, acá se puede escanear y se puede, entonces hay un cuestionamiento, y en realidad los cánones, lo que decís vos, digamos, no hay por un lado una confianza, pero los cánones están todos moviéndose como uno en un piso enjabonado, y sí, entonces sí. Sí, en realidad tal vez lo que entra en, no sé si ya poner la palabra crisis, pero esa falta de confianza no es tanto por la literatura, sino por cierto concepto de literatura, claro, ligado a la belleza, al espíritu, como decíamos vos, ¿no? Digo, la idea de ir a la vida es lo que define las vanguardias, claro, históricamente, pero ¿no? la transición, las tecnologías también te permiten, ya no hay un grupo que tenía más o menos, decía, este es el poder, no sé qué, no sé cuánto, sino que parece que, digo, a nivel poético, por ejemplo, yo lo veo y me dijo la otra vez esto no lo digo yo, me lo dijo un poeta, decía que en cada país de América, ¿no? Lo que están haciendo es grupos, están revisando el canon y están sacando poetas que no se conocían, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso hace un cuestionamiento, digamos, exacto, ¿no? Sí, al mismo tiempo también hay una historia, digo, porque a veces ir a la vida era escribir, no sé, diarios o cartas, digo, y en todo caso esa dimensión, por supuesto, ahora ha sido transformada por lo digital, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy ese es el espacio donde en otro momento, no sé, nos interesamos por las cartas de los escritores. Sí, y por ejemplo, alguien me dijo una vez, aquí también un escritor, bueno, en realidad, sí, es un escritor, digo, ya me ponía a dudar, ¿no? Pero es crítico de arte visual y también, y me decía que así como hay un arte visual conceptual, ¿no? O sea, que está muy desarrollado, todavía no se ha desarrollado tanto la literatura conceptual, ¿no? Lo que sería ese, que es esa experimentación. Pero bueno, eso, ya me estoy yendo por otro lado. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con dos de los investigadores, dos de los docentes que vienen de afuera, vienen de uno viene de Argentina, otro viene de Estados Unidos, para este congreso de LASA CONOSUR. Uno se llama Fermín Rodríguez, el otro Fernando de Giovanni. Vamos a volver después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con dos docentes, dos investigadores argentinos. Uno de ellos, Fernando Giovanni, vive allá, viene allá de Nueva York, de la Universidad de Nueva York. El otro, Fermín Rodríguez, viene de acá, del otro lado del charco. Viene de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y los dos, hoy estuviste, Fermín, en un homenaje dedicado a Ricardo Piglia. Me interesaba, mira, leyendo por encima, digamos, los dos titulares. Hace poco estuvo Gabriela Cabezón Cámara en nuestro ciclo Todos Somos Raros, que hacemos un ciclo mensual. Y si yo leo acá, La vida en los márgenes, crisis, trabajo y comunidad en algunos relatos. Parece, eso le cabe perfecto a Gabriela Cabezón Cámara, le cabe perfecto a un montón de gente, que incluso si le saco la palabra argentina, La vida en los márgenes, crisis, trabajo y comunidad, y la otra, creación de nuevos públicos, estética, sensibilidad, activismo, también parece como que y en ese sentido Ricardo Piglia debe ser de las pocas voces que podía enfocar todo esto, ¿no? O sea, más allá de escribir como escritor de ficción, ¿no? Sí,
Sí, siempre estuvo, siempre fue un contemporáneo, Pila, ¿no? Hoy hablábamos de eso, de pero siempre lleva con su lógica, ¿no? A discusiones muy actuales, a modas, ¿no? Uh-huh. Resulta que se instalaban ciertas modas o literarias o académicas o culturales, y siempre había un lugar, ¿no? O una intervención del lado de Pila que venía siempre de muy lejos. Sí, sí, era como un observador, Ricardo Pila, que generaba una panorámica. Como que llegaba con a su sí, propio sí. tiempo y con su propia lógica, ¿no? Alguien fuera de moda, uh-huh. o un lector tardío, como a él le gustaba decir, el último lector, como que llegaba tarde a las discusiones, sí. con su propia lógica. Pero que al mismo tiempo intervenía en discusiones o estéticas de gente mucho más joven que él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la lógica del documental, que está muy presente en la literatura de Gabriela Cabezón Cámara, uh-huh. ¿no? Pila viene trabajando con esa contrapunto entre ficción y documental, ¿no? Desde la década del 70, ¿no? Uh-huh. El contrapunto y la tensión entre pasó o no pasó, ¿no? Sí, esa pregunta. O esto que está tan de moda, digamos, de moda, por decir, los últimos de década, ¿no? Que es la autoficción también, ¿no? Bueno, o sea, exacto, la idea, ¿no? Esa de, ¿no? De ponerse, bueno, ahí no sé si es poner el cuerpo, pero a veces prestar la, ¿no? Completamente, los diarios de, uh-huh. de Emilio Renzi, sí. ¿no? Que publica Pila, justo se publican en la coyuntura donde escritores mucho más jóvenes que Ricardo, uh-huh. están ensayando, ¿no? Con el yo como ficción y, ¿no? Y, sí, la escritura de la vida y la crónica de la vida como novela, ¿no? Y de golpe uno encuentra un proyecto de diario, Pila, que viene de 30 años, ¿no? Que de golpe se cruza e interviene en el centro de ese debate con su propia lógica, ¿no? Te pregunto, Fermín, ¿y eso a vos te parece que en este caso Ricardo Pila se adelanta 20 años, por ejemplo, ayer hablábamos del Lebrero, si se adelantaba o no, también él escribiendo el discurso vacío en la década del 90 y diciendo, esto es ficción, autoficción, ¿qué es? No sé qué. O simplemente ellos van en su camino y... Yo creo que más bien me inclino por lo segundo, ¿no? Uh-huh. Cierta fidelidad a ciertas decisiones, lecturas, ¿no? Con esos tiempos que tiene la escritura y la literatura, que no son los tiempos de la claro, monarquía, que no son los tiempos de la política, ¿no? Exacto. Hay como otro tiempo, en principio no es un tiempo lineal, un poco como... Es muy importante esto, ¿no? Que no es un tiempo lineal, digamos, en general el arte no tiene un tiempo exacto, lineal, ¿no? ¿no? Pero en el caso de la literatura parecería que es un tiempo, debería ser un arte un poco más lento, si se quiere, y estamos en tiempos de vertiginosidad, ¿no? Exacto. No sé si capaz que estoy complicándolo un poco, pero me explico cómo se dan esos cruces que Ricardo Pila está escribiendo algo de la década de 70 y... llega sí. la sensibilidad de lectores sí. ahora, en este sí. momento, cuando en esta década. Y al mismo tiempo, a veces no es la vida de los escritores, es decir, como alguien que tiene un proyecto y uh-huh. estratégicamente calcula, a veces es la vida misma de la obra, ¿no? Claro. La que va, digamos, estableciendo sus propias redes, ¿no? Más allá, digamos, de la voluntad de cómo querer ser leído de los escritores, ¿no? Uh-huh. A veces hay un camino que hacen las propias escrituras. Ah, el propio libro, sí, ¿no? El libro camina por otro lado. Más allá de... Y además que esta cuestión de si se adelanta o si no se adelanta, sí. Bueno, digamos, podría o no adelantarse, que eso, Viñoles se adelanta o no se adelanta, ¿no? Uh-huh. Simplemente, me parece que el interés de Viñoles ahora, más que... el interés por él que hubo, digamos, hace 20 o 30 años, en el sentido de que siempre está esta cuestión un poco anecdótica, cómo tiene fans. Salió la Biblioteca Nacional, publicó en la serie Los Raros, hace 3 años, uh-huh. Reeditó El Hombre de la Vaca, ¿no? Pero me parece que ahí el problema es esta cuestión, como por ejemplo, de los raros, de decir que él es un raro. Entonces, bueno... Si él es un raro, ¿cómo pensarlo? ¿Cómo pensarlo como raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de todos modos, es reivindicarlo y crearle, digamos, un nicho dentro de eso que perfectamente podría funcionar, ¿no? Uh-huh. Pero también hay condiciones de elegibilidad que el tipo adelanta, pero también que adelanta porque son posibles
esas operaciones de lectura retrospectiva, es decir, frente a lo que me por ejemplo, en el caso personal, lo que me interesaba más era la cuestión de cierta idea de la espectacularización del escritor, que puede ser un fenómeno contemporáneo, ¿no? Pero lo lees ahora cuando ya no está con la vaca. Claro. ¿Explico? O sea, ya no tiene el efecto ese de caminar por Florida con una vaca, ya no está, salvo que uno mire una foto, digamos. Exactamente. ¿No? Te llega el libro. Y además, o el gesto, sí, digamos, y digamos, un archivo que en el caso de la performance es muy frágil, es muy, digamos, puntual, es algo que, digamos, desafía la monumentalización per se, digamos, porque... Claro, es lo contrario, es lo efímero, tratar de buscarlo, digamos, una pregunta, porque ustedes dos son investigadores literarios, digamos, y en general, ahora, por lo que decía Fermín, me llamó la atención porque a mí me parece un poco novedoso, no sé, que en general, hasta diría fines de los 90, principios de 2000, había un discurso muchas veces de los investigadores literarios, ¿no? Analizando, los escritores como que tienen un programa, un proyecto, como que hay más o menos estrategias, ¿no? Y ahora Fermín, y bueno, un poco vos estás diciendo algo totalmente lo contrario, o sea, que se dan las cosas cuando llegan, cuando haya instancias de elegibilidad, cuando llega un público, en fin, cuando más allá de la voluntad y de la fría programación o planificación o proyección de ese escritor. Sí, hay tal vez lo que... Les pregunto porque capaz que... Tal vez ahí, primero, la palabra investigador a mí me queda como muy, muy grande, digamos... Uno lee, ¿no? Lee y escribe lo que lee, más o menos. Si lo sostiene un poquito en el tiempo, con eso se arma algo que puede llegar con suerte a ser un libro, ¿no? Pero sí me parece que lo escucho a Fernando, me parece que hay algo que haría, digamos, preguntarse en todo caso, porque qué sería un investigador. Porque nuestro problema cuando dice investigador son los investigadores sociales. Son algo así como el modelo de ciencia dura llevado a las humanidades. Y ¿no? Que se traspasa después en la literatura en un momento. Claro, nosotros empiezan no tenemos, a analizar como si fuera, como si los escritores. Que yo siempre, a mí me cayó me hacía un poco ruido, porque digo, yo no sé si los escritores tienen, digamos, Sionetti tenía ese proyecto, ese programa, ¿me explico? No sé, creo que el arte pasa por lugares más intuitivos. Un historiador de la literatura arma contextos. Claro, claro. Fernando, por ejemplo, al contrario. O sea, más bien el trabajo de él es descontextualizar, hacer una operación fuerte, descontextualizarlo, leerlo en el presente, leerlo gracias a escritores jóvenes del presente que no salen con vacas, pero están haciendo algo con la performance, ¿no? Lo cual le pondría los pelos de punta a un historiador de la literatura, por ejemplo. Y leerlo también sin la caricatura, digamos, ¿no? Alejado de la caricatura, de alguna manera, del humor, ejemplo, digamos, ¿no? O sea, tomarlo en serio en ese sentido. Aquí hubo, por ejemplo, un escritor en los años 40, que era José Parrilla, que él sacaba, hacía una especie de performance y repartía tarjetitas, el profesor de amor, ¿no? Claro. Y daba lecciones de amor, y una serie de cosas, y terminó huyendo de Uruguay, que era, obviamente, y fue como caricaturizado. Y recién después se descubrió que, bueno, se fue a Niza, en fin, hizo una comunidad, lideró, no sé, una cosa. No, bueno, pero el tema este de, digamos, de la lectura del humorista y de la anécdota, por decir cómo trabajarlo, por decir, bueno, en definitiva pasó en La Vanguardia que un grupo de escritores, qué sé yo, Macedonio Fernández hizo una campaña presidencial, dejaba un papelito en las mesas, Oliverio hizo promocionó Girondo alguno de sus libros, una especie de vehículo, hay estas intervenciones, pero siempre esta cuestión está como, inclusive en el caso de los más reconocidos, ¿no? Como Macedonio, Oliverio y también Nora Lange, pero tomar eso realmente como una especie de, bueno, eran escritores serios y de paso hicieron eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero cómo pensar eso fuera, digamos, de la cuestión humorística y más desde el punto de vista de la cuestión teórica como parte, sí, de un proyecto, no en el sentido de que estaban todos los hilos atados, sino como gente que entendió, digamos, o como Gómez de la Serna también, referencia de Viñole, todos ellos están en el área, digamos, de Viñole, sino realmente como ellos empezaron a entender ciertas cuestiones que tenían que ver con el cuerpo, con la espectacularización, y donde esas intervenciones no eran simplemente anécdotas, sino que formaban parte de una, no de una obra, no sé si quiero decir una obra, pero sí de una manera de pensar las relaciones de la literatura con la vida,
donde había una serie de puentes que iban más allá, digamos, de la publicación y de la presentación del libro, de la crítica, pero que de alguna manera tenían un sentido inclusive teórico o conceptual que estaba allí, ¿no? Como presente y que no es solamente gente que se divertía, ¿no? Yo creo que también se divertía, pero nunca nunca dejaron de ser escritores. Uh-huh. Escribieron hasta el final de sus días, digamos, como en el caso de Viñoles. Después del 35, él vive como hasta los años 60. Bueno, curiosamente se convierte en un militante peronista muy, muy hasta decidido. 67, desde el 45 en adelante, ¿no? Uh-huh. Y sigue escribiendo, fundamentalmente termina siendo un escritor, ¿no? Un escritor de un género muy particular. ¿Cuál género? Digamos, oficial. Sería la injuria. El arte de injuriar. El arte de injuriar, que es un ensayo de Borges de los 30, al mismo momento. Injuria, ¿no? Y él injuriaba a los antiperonistas. Absolutamente a todos. Desde que, cuando el peronismo no existía, digamos, desde el comienzo de su carrera, digamos, la injuria, y de alguna manera es lo que hace él, es una especie de injuria corporal o performática, ¿no? Pero trabaja esa zona, y una zona que me parece muy interesante también para pensarlo desde hoy, que es la cuestión del hablar sin filtro, de decir, hablar francamente. Claro. De decirlo todo, ¿no? Y lo que es un tema que también tiene que ver con los cínicos, ¿no? Y me interesaba pensar en esa cuestión, ¿no? De la implicación del decirlo todo, digamos, para la construcción de una comunidad o para la democracia, ¿no? Uh-huh. Sí, es posible decirlo todo. Y él trabajaba en esa zona, trabajaba en el decirlo todo con el cuerpo, con la desnudez, y también insultando, ¿no? Y ahí hay una cosa que también tiene que ver con la cuestión, digamos, contemporánea, ¿no? Momento político, yo vivo en los Estados Unidos, ¿no? Con el hecho de de la cuestión de lo politically correcto, de lo políticamente correcto. Uh-huh. Y de la posibilidad de decirlo todo, ¿no? Y de sus implicaciones para la democracia. Y la reacción que puede dar ser Trump como lo políticamente incorrecto, como que se liberan unas fuerzas enormes en contra de eso que aparecía como políticamente correcto en los últimos 20 años. Sí, ¿no? Yo creo que los años 30, por ejemplo. En esta zona, ¿no? O sea, años muy conservadores, donde la política conservadora era muy fuerte, se habilitaron ciertas fuerzas que tuvieron que ver con la espectacularización, no solamente por la cuestión de los deportes, que se hicieron muy importantes en esa época, bueno, ¿no? La radio, el cine. Uh-huh. Y también por una cuestión que tenía que ver con el hecho de las masas y del decirlo todo, ¿no? Entonces, como que la figura vuelve, digamos, no solamente esa figura, pero esa figura me interesa también en esos parámetros de discusión, digamos, de lo contemporáneo, ¿no? Desde ese punto de vista. Muy bien, mira, la semana pasada entrevisté a Javier Cercas y él decía una y otra vez que estamos viviendo, él está convencido, momentos muy similares o paralelos o afines a los años 30, precisamente. Uh-huh. Que esperaba que no se convocara, entre otras cosas, la demagogia, las posturas, ¿no? Los eslóganes. Pero vamos a hacer una pausa, amigos, después de la pausa seguimos aquí con Fermín Rodríguez y Fernando de Giovanni. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, conversando con docentes argentinos que vinieron para el Congreso LASA CONOSUR. Los dos van a estar el jueves, mañana a la 1, va a estar Fernando de Giovanni a la 1 a las 13 horas, moderando la creación de nuevos públicos y hablando del hombre de la vaca, Omar Viñol, este escritor que andaba con una vaca en Argentina, que genera tantas reflexiones. También se va a hablar del movimiento cineclubista uruguayo y otras actividades. Y en el caso de Fermín Rodríguez, va a estar el viernes también en la Facultad de Ciencias Sociales a partir de las 15 horas y va a estar hablando es la vida a los márgenes, crisis y trabajo, pero en el caso tuyo vas a estar hablando, Fermín, de César Aira, uno de los últimos grandes escritores vivos, sin duda, que quedan, ¿no? O sea, se hablaba de Fogwill, ¿no? De Aira y de la Iseca, bueno, es el último, digamos, de esa como gran renovación que hubo, ¿no? Y Piglia, bueno, digo, no quiero dejarlo por fuera Piglia, digo, pero viste que en esa vertiente Piglia sería la vertiente más como borgiana, ¿no? ¿O no?
Hoy hablábamos de eso. Sí, no, o sea, en el sentido que, bueno, era un a ver, creo que si bien fue uno de los que creó la tradición de Borges, pensó uh-huh. mucho a Borges, enseñó mucho a Borges, estuvo quizás como a la vanguardia de lo que fue el poner a Borges en el centro de la uh-huh. de la tradición, ¿no? Uh-huh. De ciertas tradiciones. Hay unas clases espectaculares de él hablando de Borges, son espectaculares. Es increíble. ¿No? Es increíble, ¿no? O sea, él habla así, sin, casi sin leer, pim, hablando de Borges. Pero al mismo tiempo, sobre todo en lo que escribe, en pila siempre hay una tensión, siempre la realidad entra por algún lado, ¿no? Ambiguo, ambivalente, ajá. ¿no? Versus la literatura cerrada sobre sí misma, claro. mostrándose a sí misma, ¿no? Que de Borges, ¿no? Uh-huh. O sea, un texto de Borges jamás podía pasar por o podía instalar la duda de esto ocurrió o no ocurrió, jamás podía pasar por un documento, sí, ¿no? Sí, claro. Claramente por una serie de mecanismos uh-huh. y por cómo entendía Borges la literatura, uh-huh. siempre un texto se señalaba a sí mismo, decía, esto ficción, es un texto, esto es ficción, sí, avisaba, sí. ¿no? Uh-huh. En Pila me parece que me parece no, definitivamente no, ¿no? Siempre hay una ambigüedad entre la ficción y la no ficción, el documento y la invención, bueno, ¿no? Plata quemada, por bueno, ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Si bien es una novela sobre un hecho que ocurrió, documentado, sí, sí. etcétera. La narración. Uh-huh. Los asaltantes de Liberaija acá, ¿no? los testigos, los testimonios, sí, 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 las grabaciones. Uh-huh. Está completamente en el lugar del lector la decisión claro, de leer sí. eso como una novela, una ficcionalización de los hechos uh-huh. o como un libro documental. Como si fuera de Truman Capote, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, hay una decisión de lectura. Uh-huh. Y si voy a creer o si no voy a creer. Claro. En lo que estoy leyendo, mientras que un Macedonio o un Borges jamás permitirían correcto. Ese tipo de lector. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, sí, me sí, parece sí. que en ese sentido Pila tiene. ¿Y en el caso de César Aira? Porque parecen como dos, ¿no? Parece que César Aira arranca y te dice: Esto es un. Aparte, es muy felizbertiano. Mm. Yo lo veo a César Aira, ¿no? Él comienza, siempre para mí, mi idea es que empieza con una. Ideas brillantes, unos argumentos brillantes, y en mi sensación, siempre como que le sobran 20 páginas, esa es mi sensación, ¿no? Digamos, ¿no? O en algún momento como que se cansa, pero hay unas ideas extraordinarias. Hay una novela cortita que se llama El Mago, que si yo la resumo el argumento, es genial. Es un mago argentino que. Que tiene poderes en serio. Que es mago real. Entonces tiene que irse a Panamá a disimular que es un mago real, ¿no? Porque, fíjate, vos es argentino, es el mejor mago del mundo, ¿no? Es un mago auténtico. Entonces tiene que disimular el poder que tiene. Entonces va a una cosa de segunda. Y en el propio Buenos Aires actuó en una TV cable de barrio, digamos, para que no lo descubrieran que era el mejor mago de toda la historia. Claro. El truco en realidad es ocultar, sí, sí, ocultar sí, la sí, magia. Exacto, ¿no? Que era verdadero. Bueno, que es ahí, es extraordinario, la cuestión de fuerte de escritura. Me parece que lo que termina con, no sé si termina con Aira, pero bueno, lo que en todo caso inaugura Aira es algo que no tiene nada que ver con la moral de la forma, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que uno reconoce, por ejemplo, en escritores como Pila todavía, ¿no? La idea del escritor que toma decisiones formales todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y que trabaja desde el final para darle forma a una experiencia, ¿no? La literatura como un tipo de orden, ¿no? Creo que eso termina con Aira por un tipo de escritura que responde, digamos, a otro tipo de conexiones donde, pues, digo, lo que decimos cuando decimos forma es cómo trabaja un escritor con la causalidad. Sí, 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 sí. Hay un detalle en esto que me gustaría opinar. Me quedan 5 minutos nos quedan, o sea que es este. Cuando hablamos de novela, hablamos de una forma, digamos, de novela, y todos pensamos, bueno, que tenemos la clave, que es este, que tiene menos de 100, 200 años, y digamos, y que ha ido variando desde hace 400 años, digamos. Y ese es el género más joven, digamos, que ha ido variando. Lo otro, los cuentos, la poesía ha ido variando constantemente, ¿no? Sí, sí, bueno, y nos cuesta entender que son como, ¿no? Sí, así como nacieron
pueden pasar pila y Aira de diferente manera están atentos a que esto puede terminar, claro, digamos, ¿no? Y Aira claramente lo va terminando, digamos, va cambiando. En todo caso, la dictadura del cuento, la dictadura de la novela, él la va como sacando. Claro, en todo caso trabaja con otro tipo de relación entre los, entre lo que uno lee, digamos. No hay, no hay causalidad en sentido fuerte que le da un escritor como Piglia, ¿no? Por lo tanto, ahí aparece el sueño, el delirio, las drogas, no sé, como otro tipo de lógica para pensar cómo en una novela se juntan dos cosas, digamos. No, pero incluso el desenlace, el término, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, y es interesante además ponerlos unos frente a otros. Fermín va a ser, digamos, el protagonista de esta doble articulación, Piglia hoy y después Aira el viernes, porque de alguna manera ellos... bueno, particularmente me imagino en el caso de Piglia, que era mayor, ¿no? Bueno, Piglia sintió en Aira una especie de amenaza, ¿no? Cuando Aira, no digo en el sentido literal, pero digo, el surgimiento de Aira que vino un poco de cualquier parte, aunque no necesariamente de cualquier parte, pero digamos una especie de movimiento inesperado dentro del campo, desde el punto de vista de las políticas de la publicación, desde el punto de vista de los argumentos, desde el punto de vista de la moral, de la forma. De la producción. Exacto, entonces novela, ¿no? Y había entre, digamos, yo creo que justamente hay una cosa interesante que tiene que ver con la producción. Justamente cuando Aira surge, que Piglia está escribiendo una serie de novelas en las que ya, digamos, desde Plata Quemada hasta las que van a seguir, digamos, ya Aira entra por esta vía experimental, novelas cortitas o relatos cortos, y aparte la cuestión de uno y otro, claro, bueno, hablábamos hoy un poco también con Andrés Ditela, que Aira se refería a Piglia siempre como el profesor, ¿no? Entonces hubo, digamos, justamente en esta articulación, ellos dos como protagonistas, digamos, o como grandes protagonistas de este fin de siglo, una tensión que fue interesante, que es como un modo de la vida de la literatura o de los relatos a final de siglo, ¿no? Y tiene que ver con toda esta transición que hablamos al principio, digamos, el primer bloque de Trump y de lo políticamente correcto, digamos, estamos en un momento que ahora ya está, todo el mundo estamos claros que estamos en un momento de transición, y como me dijo Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Yo le digo, si hubiera leído La Virgen Cabeza en el 2014, el romance de la negra rubia en el 2014 que salió, te hubiera dicho, no, esta mujer, no, preside, gobernadora de Buenos Aires, después que le cambiaron la cara, en fin, una serie de cosas, pero ahora, y me dice, ahora puede ocurrir todo, me dice, no, en el 2017, pasaron 3 años, ¿no? Todo puede ocurrir, y quizás la novela también refleja eso, ¿no? Digamos, las formas literarias, ¿no? Que hay formas que van como cambiando, nos vamos deslizando, ¿no? No sé hacia dónde, ¿no? Lo cual a veces es muy interesante, otras veces puede ser muy desconcertante. Sí, sí, ¿no? Tal vez cada época tiene los escritores que necesita, ¿no? A ver esa frase, repetirle a cada época tiene los escritores. No, cada época tiene los escritores o los libros que necesita, ¿no? Nunca son muchos, tampoco son tan pocos, ¿no? Pero me parece que la literatura puede resolver en forma de desplazada, ¿no? Desplazando un poco el ojo ciertas cuestiones que están en el nudo del presente, que todavía quizás el periodismo o los discursos políticos no registran, ¿no? O sea, hay algo ahí de la literatura de adelantarse en el sentido de hacer ver o hacer oír voces que de algún modo todavía no entraron al registro del consenso, digamos, ¿no? Trabaja con el umbral de visibilidad de una época, o Pili hablaba, ¿no? Con la frontera psíquica de una época, ¿no? Ahí se pone la literatura. La ¿no? frontera psíquica de una época, mira qué interesante, nunca lo había oído eso, ¿no? Pero así como Kafka, digamos, escribió sobre sí mismo interiormente, digamos, y de alguna forma previó lo que iba a poner, ¿no? O, digamos, su literatura, lo que la realidad de los campos de concentración, el fin del autoritarismo, quizás haya otros escritores que también lo puedan hacer. Fermín Rodríguez, Fernando de Giovanni, gracias, un placer haber estado hablando con ustedes. Lo mejor para congreso, el ASA Conosur, y bueno, ya amigos, ya les dije, uno va a estar el jueves y otro va a estar el viernes ahí en Ciencias Sociales. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, continuamos, ¿no? Terminamos, La Máquina de Pensar se termina. Y nada, que lo pasen muy bien.